Liturgia de las horas. Oración de la tarde. Primeras vísperas. Solemnidad de la Santísima Trinidad. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Cantad y alabad al Señor. Él nos ha dicho su nombre, Padre y Señor para el hombre, vida, esperanza y amor. Cantad y alabad al Señor, Hijo del Padre hecho hombre. Cristo Señor es su nombre, vida, esperanza y amor. Cantad y alabad al Señor, divino don para el hombre. Santo Espíritu es su nombre, vida, esperanza y amor. Cantad y alabad al Señor. Él es fiel y nos llama. Él nos espera y nos ama. Vida, esperanza y amor. Amén. Salmo 112. Antífona. Gloria a ti, oh Dios único, en tres personas iguales, antes de los siglos, ahora y por toda la eternidad. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a ti, oh Dios único, en tres personas iguales, antes de los siglos, ahora y por toda la eternidad. Salmo 147. Antífona. Bendita sea la Trinidad Santa y la unidad indivisa. Démosle gracias porque ha tenido misericordia de nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la Trinidad Santa y la unidad indivisa. Démosle gracias porque ha tenido misericordia de nosotros. Cántico de Efesios. Antífona. Gloria y honor por los siglos al Dios uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara el momento culminante: hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria y honor por los siglos al Dios uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lectura breve. Romanos capítulo 11. ¿Qué abismo de riqueza es la sabiduría y ciencia de Dios? ¿Qué insondables son sus juicios y qué irrastreables sus caminos? ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es origen, camino y término de todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Responsorio breve. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Honor y gloria al único Dios. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendigamos al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Cántico evangélico. Antífona. Gracias a ti, Señor Dios. Gracias a ti, Trinidad única y verdadera, Dios único y supremo, unidad única y santa. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ti, Señor Dios. Gracias a ti, Trinidad única y verdadera, Dios único y supremo, unidad única y santa. Preces. Glorifiquemos a Dios Padre, que por el Espíritu Santo vivificó el cuerpo de su Hijo, para que su carne resucitada fuera fuente de vida para los hombres, y aclamemos al Dios uno y trino, diciendo: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre todopoderoso y eterno, envía tu Espíritu Consolador en nombre de tu Hijo sobre la Iglesia, para que la conserve en la unidad de la caridad y de la verdad perfectas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Manda, Señor, trabajadores a tu mies, para que hagan discípulos de entre todos los pueblos, y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, los confirmen en la fe verdadera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a los perseguidos por causa de tu Hijo. Que el Espíritu Santo hable por ellos, como Jesucristo nos prometió. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que todos los hombres, Señor, te confiesen como único Dios en tres personas, y que vivan en la fe, en la esperanza y en el amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Padre de todos los vivientes, tú que vives y reinas con el Hijo y el Espíritu Santo, recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Digamos ahora al Padre, movidos por el Espíritu Santo que ora en nosotros, la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Padre, que has enviado al mundo la palabra de verdad y el espíritu de santificación para revelar a los hombres tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de tu majestad omnipotente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.